en el departamento de Santander, junto con los demás secretarios de educación de las ETC certificadas, firmamos el pacto regional de la aplicación de la estrategia Evaluar para Avanzar, una herramienta fundamental en este propósito de mejorar la calidad de la educación de nuestros estudiantes. Hemos estado reunidos y firmando el pacto para avanzar. Es una estrategia del Ministerio de Educación Nacional, una política pública que lo que busca es identificar el nivel de conocimiento y aprendizaje que tienen hoy nuestros estudiantes después de 2 años de pandemia. Estamos comprometidos en hacer todo ese seguimiento, en seguir trabajando con la institución educativa, con los docentes, con los padres de familia inclusive y con los niños, por supuesto, para llegar a aplicar este mes de abril ese primer cuadernillo y poder a través de la estrategia mirar los avances en los aprendizajes. Ese buen diagnóstico va a permitir que miremos y diseñemos planes y estrategias para modelos educativos que necesitan nuestros municipios. Estamos muy contentos, estamos muy optimistas y seguramente vamos a ver cómo hacemos inmersión total de que nuestros profesores también nos ayuden y a final del año presentar un balance positivo a tal sugerencia, a tal recomendación y a tal apoyo del Ministerio de Educación Nacional.